¿Cómo están, amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y este es el resumen del fin de semana. Aquí en la Ciudad de México, Andrés Manuel se regodeó en su primer grito de independencia y con 20 vivas desde Palacio Nacional, más de 130 mil asistentes, una gran fiesta. La nota desagradable fueron algunos municipios en los que no hubo festejo por los niveles extremos de inseguridad: Michoacán, Puebla, Sonora, Tamaulipas y también en Veracruz. También hubo un atentado con 5 muertos en un bar de Tabasco. Hubo 2 decomisos muy importantes. Uno de ellos sucedió gracias a la Sedena en San Luis Río Colorado, Sonora. Fueron 101 kilos de metanfetaminas con un valor de casi 26 millones de pesos. El otro golpe lo dio la Marina en Puerto Chiapas, donde bajaron de una embarcación cerca de 900 kilos de cocaína. Bien ahí por ambas instituciones. Esto sucedió en Arabia Saudita, pero nos interesa. El sábado hubo 2 ataques con drones explosivos en las refinerías de la empresa Aramco, la petrolera más importante del mundo. Hay 2 consecuencias inmediatas: la escalada en la tensión entre Estados Unidos e Irán por las sospechas de la autoría, pero también la reducción de 50% de la disponibilidad de petróleo. Es río revuelto y Pemex debe asumir liderazgo. Y cerramos con esto que sucedió en Inglaterra. Escuche, se robaron un excusado de oro de 18 quilates que estaba en el Palacio de Blenheim, en la casa donde nació Winston Churchill. Este inodoro, que estaba en funcionamiento, está valuado en 5 millones de dólares y estaba instalado allí porque era parte de una exposición de Maurizio Cattelan. Mal por la seguridad, pero también por el artista, ¿no? ¿O cómo ve usted esta obra? Ahí están los temas del fin de semana, pero para los próximos días, mucha atención con la liberación de implicados en el caso de los 43 de Ayotzinapa. También el primer informe de Claudia Sheinbaum y los precios del petróleo que se van para arriba tras los ataques de Arabia Saudita. Más información, angelmetropolitano.com.mx. Buena semana.